tardes a todos. Y hablar así sobre Einstein a personas que algunas las conozco, otras he leído, aunque no las conozco personalmente, pues he leído artículos o libros, pues resulta un poco difícil, ¿verdad? Yo veo que aquí mayormente os movéis en el ámbito de la filosofía. Yo intento esclarecer o profundizar un poco en el significado que tiene la declaración, que eso es lo que me dijo el padre Sancho, y le he dado un título un poco rebombante, porque también el género literario para aproximarse a ello es bastante difícil, e intento como por círculos, bueno, que hay algunas repeticiones, pero volviendo a lo que yo considero que es el concreto. Bien, el 1 de octubre de 1999, en la apertura de la segunda asamblea especial para el Roma del sínodo de los obispos, Juan Pablo II anunció la publicación de Santa Catalina de Siena, Santa Brígida y Santa Teresa Benedicta de la Cruz como patronas de Roma, copatronas. El mismo día ratificó el anuncio en el motu proprio Spe edificandi. Creo que en este motu proprio las palabras edificando, ¿verdad?, con esperanza, que hacía referencia al proceso de integración europea en el que en ese momento se encontraba, y la palabra esperanza me parece que a mí es la clave, y esa es la que yo he querido destacar también en el título. En esta conferencia intento penetrar en el sentido de esa declaración, pero desde la perspectiva de Einstein o de Santa Teresa Benedicta de la Cruz. Entonces, cuando intentas profundizar, lo máximo que hay en la Iglesia y lo máximo que puede ser uno es mártir, y por mucho que lo lleves a otro sentido, siempre gira hacia el martirio. Lo adelanto porque esa es una de las características que distingue a Einstein de las otras dos santas. Lo articulo en torno a 5 puntos, pero los dos últimos, uno el cuarto le pasaré y el quinto, pues, lo que no le atiendo. Cuando ya consideres que se ha pasado el tiempo, me lo dices y yo abreviaré. En primer lugar, voy a hablar del reconocimiento del principio mariano de la Iglesia, que me parece a mí que es el modo de partir, el símbolo encarnado de la tragedia y esperanza de Europa, que es una, en el siglo XX, es una palabra dicha por Juan Pablo II, que nos puede ayudar ya a penetrar más fondo, la apelación a la autocrítica de la cultura europea, sobre todo la cultura de los últimos siglos, y al diálogo con la fe y la razón, proyectada también sobre la vida sociopolítica. El cuarto sería la lucha moral, cultural y sociológica entre el poder del dominio y el poder del amor y la verdad. Este punto no lo desarrollaré, pero diré, según voy pasando por nosotros, algunas observaciones. Y luego lo que considero que es la búsqueda de la verdad como camino de diálogo, y eso inacabado, por decirlo de alguna manera, yendo pasando del fenómeno al fundamento. Señalaré algunas cosas porque, a mi modo de ver, lo singular que hay en Einstein es que el proceso de su vida prácticamente coincide también con el proceso de, llamémoslo filosófico, quizás más amplio, de la búsqueda de la verdad.